Bueno, ni Yolanda hartu naiz, Berritzegunen nagusiko aholkularia, eta gaur Inigo Ramos egon beharrean nirekin, daukat nire Astoreka laguntza ematen atal teknikoan, beharrezkoa da. Vale, pues bueno, hasiko gara orduan. Gogoratzen dizuet, atzo egon zen gurekin Inasi Arruabarrena, eta egon zen mintzatzen aurrek eta nerabe jasaten duten indarkeria ulertzeari buruz. Jadanik eskiretzagunean baduzue atxoko aurkezpena eta baita grabazioa zintzilikatuta. Batez ere badakigu, batzuk oso lanpetuta zaudetela eta igual egunen batean ezin zarete zuzenean entzun, ezta? Edo ezin duzue parte hartu zuzenean. Ordan zuek lasai, hartu grabazioa ikusten duzue eta bueno, gero gogoratu lan bat egin behar dela lanari bukaera emateko eta joango gara aurrerago azaltzen nolakoa den lana. Dena den azalpenak dituzu eskiretzagunean. Orduan irakurri eta gero igual urrengo astean ja hasiko gara hobeto azaltzen hori, vale? Bueno, pues gaur hirugarren saioa dugu. Gaia da aurre hartzen jakitea eta gurekin daukagu Tamara Lertxundi Castillo. Irakurriko dizuet bere kurrikuluna erderaz, bakizue pertsona batzuk ez dutela ondo ulertzen euskeraz, orduan hau irakurriko dut erderaz. Tamara es grado en psicología por la Universidad de Deusto y máster en psicología de la intervención social y mediación familiar por la Universidad de Deusto. Comienza su trayectoria en materia de protección a la infancia desde el área de atención en Save the Children en España, en un servicio de detección de casos de violencia y primera atención a niños, niñas y adolescentes. Actualmente, desde el área de prevención hacia la violencia infantil de Save the Children, dedica su tiempo al desarrollo e implementación de entornos seguros, diagnósticos municipales, capacitación de profesionales en prevención, detección y respuesta ante situaciones de violencia contra la infancia y revisión del funcionamiento de las actuales políticas y prácticas municipales y otras entidades en protección a la infancia. Tamara, cuando quieras, puedes encender la cámara. Os recuerdo que tenéis el chat para ir poniendo las cosas, igual las dudas o lo que os gustaría igual que se desarrollara, y luego al final de la sesión haremos pues un poquito una recopilación de algunas de ellas. Igual a todas no nos da tiempo a responder, pero intentaremos de la mayoría. ¿Vale? Tamara, arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko, Lehena Aldetik, pues Yolanda por la presentación. Y al resto de personas por estar aquí, que entiendo que también son horas difíciles y sé que lleváis días de formación y que al final es complicado tanto la conciliación como bueno, estar aquí. Entonces, ya me ha presentado Yolanda, pero bueno, soy Tamara, ahora mismo en área de prevención y bueno, en diferentes ámbitos, es un poco donde me muevo. Hoy vamos a hablar principalmente de esta materia, de la prevención. Vamos a intentar que la sesión sea lo más participativa posible, porque sí que es verdad que cuando hacemos este tipo de formaciones, ¿no?, muchas veces venimos con el speech y venimos con la teoría, que es un poco lo que vamos a hacer hoy, pero sí que me gustaría que tuvieseis toda la libertad, tanto para aportar o para decir, oye, pues mira, ¿cómo podríamos aplicar esto? O de manera operativa, ¿cómo lo podríamos ver? O bueno, en mi ámbito esto pues no lo veo así o lo utilizo pero no me sirve. Entonces, bueno, aterrizar al máximo posible a vuestras realidades, lo que vamos a hablar hoy. La idea es que, bueno, estemos un ratito hablando de materia de prevención, de la violencia, principalmente en el entorno escolar. Y la idea es dejar, pues no sé, alrededor de 20 minutos al final de preguntas. También me gustaría que, bueno, que en caso de que haya alguna pregunta o lo que sea que en este momento pues no sepa responder, que la podamos dejar en el chat o no sé cómo podríamos hacer, Yolanda o Nerea, pues para que luego se pueda dar una respuesta a esas preguntas. No te preocupes, en caso de que quede algo pendiente, yo te lo transmito por correo electrónico, me respondes y en las siguientes sesiones pues haríamos igual la devolución, ¿vale? O sea, por eso no te preocupes. Vale, venga. Genial. O luego también, si vemos algo que os gustaría, algo de material o no sé, alguna guía, recursos, lo que sea, también lo podéis escribir y bueno, pues me puedo parar un poquito más a buscar y a devolveros y poder facilitaros ese material.
Así que vamos al lío. Voy a compartir pantalla porque vamos a estar con un PowerPoint. Y vamos a empezar desde aquí, que es el principio. ¿Lo veis bien? ¿Se ve? Se ve correctamente, sí. Muy bien, sí. Vale, perfecto. Como bien decía, vamos a hablar de prevención, de saber prevenir la violencia, que para mí un poco es ese concepto de llegar a tiempo, ¿no? De intentar llegar un pasito antes o todos los pasitos que podamos. Un poco de qué vamos a hablar hoy, principalmente vamos a hablar de la importancia de la prevención, de algunas pautas de prevención frente a la violencia en centros educativos, frente a la violencia hacia la infancia y adolescencia, por supuesto, y finalmente sobre entornos protectores y seguros hacia la infancia y adolescencia. En este caso lo vamos a adaptar un poquito más a entornos educativos, pero bueno, vamos a hablar de entornos protectores. Para romper un poco el hielo, me gustaría empezar con una dinámica preguntándoos ¿qué opináis sobre estas afirmaciones? Entiendo bueno, que habéis hablado de algunos mitos, de algunas realidades también en anteriores sesiones, pero bueno, a mí siempre me gusta un poco ubicándonos y poniéndonos las gafas de sobre qué vamos a hablar. Entonces, si os parece, podéis contestar por el chat y no sé si alguien me puede ir diciéndonos, porque yo creo que el chat no me va a salir estando compartiendo pantalla, pero bueno, un poco cuáles son las opiniones más prevalentes. Vamos a ver, la primera sería, normalmente la violencia contra la infancia se da en clases sociales bajas. ¿Qué opináis? ¿Es falso, verdadero? Queda claro que es falso. La mayoría dice que es falso. Vale, pues vamos a ver si es falso o no. Venga, vale, es falso. ¿Y cuál sería la resolución? Bueno, pues las personas que realizan actos violentos pueden estar perfectamente adaptados, por así decirlo, en la comunidad, ¿no? Contar con una buena reputación y principalmente o normalmente suelen estar en un entorno cercano a estos niños o niñas. Muchas veces se puede pensar, ¿no?, que igual son tendencias en clases sociales bajas, pero sí que es verdad que no, que esto se da en todo tipo de colectivos. La siguiente sería, los agresores son normalmente personas desconocidas que el niño o niña hace que sea captado más sencillamente. También está claro, falso. Yo creo que tenemos un nivel muy avanzado en el curso. Y vale, es falso. En este caso, 6 de cada 10 abusadores, en este caso concretamos un poco más en materia de abuso sexual, son conocidos por niños y niñas en diferentes grados. Cuando hablamos de diferentes grados, podemos hablar más concretamente pues de diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces igual hablamos de personas conocidas y la alarma nos salta, bueno, a familias y demás, pero no solamente de manera intrafamiliar, sino personas conocidas como pueden ser entrenadores, sacerdotes, monitores, monitoras, bueno, pero lo que nos queda claro es que no es una tendencia dada por personas desconocidas, sino que, como hemos visto antes, hay una tendencia bastante alta en que esto ocurra en el ámbito cercano a los niños y niñas. Los abusos sexuales en menores suelen darse de forma paulatina, progresiva. Empiezan por tocamientos. ¿Y creéis que esto es falso o es verdadero? Parece que verdadero. La gente que responde, todo el mundo responde que verdadero. Vale, esta es la que nos marca la diferencia con el resto, esta es verdadera, ¿no? Cuando se abusa sexualmente a un niño o niña, puede existir la penetración y otras prácticas, ¿no? Pero la tendencia es que el abuso sexual suele dar comienzo de una manera
más progresiva. Y no solamente hablamos de prácticas como, por ejemplo, la masturbación, sino también puede darse con la exposición a imágenes, vídeos, etc. Vale, vemos que sí, que es un grupo bastante avanzado. Entonces, bueno, por aterrizar un poquito más, también la realidad la tenemos en datos, ¿no? Cuando hablamos con algunas personas, o yo personalmente cuando hablo, ¿no?, a lo que me dedico, mucha gente me dice, pero bueno, esto en el extranjero, ¿no?, o con familias de otra cultura. Y cuando dices que no, ¿no?, que yo me dedico de esto aquí, en España, ¿no?, a nivel nacional, pues bueno, la gente se sorprende. Entonces aquí tenemos algunos datos que nos ubican un poco. Uno de cada 5 niños en Europa es víctima de alguna forma de violencia. Aquí debajo os dejo, veis que pone uno de dónde saco los datos, que son informes de dónde están sacados estos datos. A día de hoy se sigue hablando de esta cifra de uno de cada 5 niños y niñas. En este caso, bueno, que son víctimas de algún tipo de violencia. En España, la edad media en la que los niños y niñas comienzan a sufrir abusos sexuales suele ser entre los 11 y 12 años, y podemos hablar que las personas con discapacidad intelectual, bueno, pues es un colectivo que con mayor frecuencia puede sufrir este tipo de abusos. Decimos que, bueno, son hasta 10 veces más. Y luego, por último, solo entre un 10 y un 15% de los casos son denunciados. No sé qué opináis, pero creo que son datos que nos hacen un poco pensar, ¿no? El hecho de que solamente un 10 o un 15% de los casos puedan ser denunciados o reportados, yo creo que nos hace pensar en qué mecanismos nos faltan por activar y qué nos hace no llegar a tiempo. Hay muchos otros mitos, como por ejemplo, en este caso, bueno, los abusos sexuales, ¿no?, que igual es un tipo de violencia que está muy silenciado, ¿no? Entonces se puede pensar que, bueno, que pasa en contadas ocasiones, pero la realidad nos dice que no. Quienes los cometen están locos, ¿no? Muchas veces también podemos pensar en que existe algún tipo de psicopatología en las personas que lo cometen, pero no, no existe un patrón o un perfil psicológico del agresor o de la agresora. Si ocurriera un niño o niña cercano o cercana, lo sabríamos. No son fáciles de detectar ni de revelar por parte de los niños o niñas, o incluso por personas que están cerca de ellas, ¿no? Pueda ser otros niños o niñas. El uso del secreto, o también de pensar que si seguimos un poco la norma que hemos estado viendo, que personas cercanas pueden perpetrar este tipo de hechos, el sentir que es algo normal, por así decir, puede dificultar también la revelación, ¿no? Y por último, los efectos son casi siempre muy graves. Todos los niños y niñas reaccionan por igual. En este caso, en sesiones anteriores seguramente habéis hablado ya de las consecuencias que pueden implicar, ¿no?, para un niño o niña sufrir algún tipo de violencia. Pero sí que es verdad que hay que tener diferentes factores en cuenta a la hora de hablar de gravedad. El tiempo que hayan estado expuestos a diferentes tipos de violencia, bueno, el parentesco con la persona que ha perpetrado el hecho, la intensidad, bueno, son factores que hay que tener en cuenta en este caso. Pero sí que es verdad que me gusta hacer un matiz y que hablar de gravedad, bueno, creo que todo tipo de consecuencias ya son graves. Vale, yo le estoy dando a pasar, pero no sé por qué. Vale, ahora. En este caso, ¿no?, hemos hablado de cosas que, bueno, de datos que ya nos ubican en que esto haya sucedido. Entonces vamos a hablar de prevención, de este pasito antes que hablábamos antes. Según la LOPIVI, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia, se debe actuar ante diferentes niveles, ¿no? En este caso, la sensibilización, prevención y la detección precoz.
No marco la prevención como un punto más importante, porque creo que es importante todos los puntos, pero sí lo marco porque es donde quiero que nos centremos hoy. También la LOPIVI nos dice que no únicamente nos tenemos que centrar en un solo ámbito, sino que tenemos que tener en cuenta diferentes ámbitos que rodean a los niños y a las niñas. Pues, por ejemplo, el familiar, el deportivo, la intervención social, ¿no? El sanitario, centros de protección, ocio, tiempo libre y el educativo, que es donde hoy nos vamos a centrar un poquito más. La prevención nos marca un enfoque preventivo. ¿Esto qué quiere decir? Que pretendemos activar mecanismos que eviten que la violencia llegue a producirse. Sí que me gustaría ampliar un poquito esta mirada, y no solamente la prevención, según la LOPIVI, pretende que la violencia no llegue a producirse, sino que mediante esta prevención podamos generar tanto entornos y mecanismos en los diferentes agentes y ámbitos que nos ayuden a promover el desarrollo integral de los niños y niñas en todos sus ámbitos, ¿no? A capacitarles de diferentes herramientas para que ellos y ellas también sean agentes activos en detección, en reporte-respuesta y diferentes niveles. La obligación que nos exige, en este caso la prevención, sería la de construir entornos seguros y protectores y la implicación de los diferentes actores que rodean a los niños y las niñas. ¿Cómo? Mediante la formación, una formación específica en materia de protección, como estamos haciendo aquí hoy. Sí que es verdad que me gusta hacer aquí un matiz, porque un poco la experiencia en formación en diferentes ámbitos, tanto en educativo como a nivel municipal, ¿no? Nos hace ver que la formación no es lo único importante, sino que también es importante que nos pongamos esas gafas para poder poner en marcha todo lo que aprendemos en la formación. Es decir, la sensibilización marca un punto importante para que podamos poner en práctica todos los mecanismos. Entonces, la prevención, ¿qué nos dice? ¿Cómo podemos proteger a los niños y niñas y adolescentes frente a la violencia? No solo poniendo el foco en la relación entre las personas que agreden y las personas que sufren esta violencia. No, esto ya nos estaría diciendo que estamos llegando cuando esto ha sucedido. Por lo que nos anima a que pongamos el foco en el entorno donde se está generando esta relación, donde se está generando esta relación, ¿no? Para que podamos poner en marcha o que lleguemos a una reflexión de que qué cosas o qué necesidades existen en este entorno para que nos ayuden a evitar que esto suceda. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos poner en marcha, ¿no? Esta pregunta de, vale, muy bien, Tamara, nos estás hablando de prevención, pero ¿cómo podemos poner en marcha la prevención? Son importantes las medidas y actuaciones integrales también. La coordinación es una base, y no solamente entre diferentes actores, ¿no? Sino que también que las personas que rodean los diferentes ámbitos de niños y niñas tengan unas responsabilidades. Como una comunidad, ¿no? Hablamos también de las familias, de los poderes públicos, la sociedad civil y el sector empresarial, por ejemplo. Aquí también creo que es importante tener en cuenta la participación infantil, ¿no? Porque os he dicho ahora, ¿no? Responsabilidad de familias, poderes públicos, sociedad civil, etc. Pero también es importante que empoderemos a los niños y las niñas y que sean agentes activos a la hora de prevenir, de preguntarles qué necesitan, cómo, ¿no? Muchas veces pecamos, o bueno, yo hablo ya ensayo-error, ¿no? Que muchas veces, como decía antes, yo he estado en el ámbito de la detección y la notificación, y nosotros pusimos en marcha un servicio de atención con un teléfono y chat, que pensábamos que iba a ser, vamos, la caña, y que a los niños y niñas les iba a servir y que iba a ser un mecanismo con el que iban a poder llamar y contar, ¿no? Pero cuando te llega un niño de 6 años, te dice, pero es que yo no soy capaz de memorizarme el número de teléfono, o yo no tengo este recurso para poder llamar. Entonces, claro, ahí es cuando te salta el interrogante, ¿no? Y dices, bueno, pues igual lo que debería haber hecho es preguntar, ¿no? Cómo ellos quieren un mecanismo de reporte. Entonces, incidir mucho en la participación infantil, en no tener miedo, en no saber
y en consultarles. La escuela se considera una posición única y privilegiada a la hora de poder detectar. En el ámbito en el que yo me manejo, ¿no? Hablamos de los centros de intervención, ¿no? En Save the Children contamos con diferentes centros de intervención donde los niños y niñas pues, vienen a apoyo educativo o a ocio y tiempo libre. Y también consideramos que es un entorno privilegiado donde los niños y niñas pasan mucho tiempo, por lo que en las escuelas creemos que es una posición muy privilegiada para poder detectar y poder poner en marcha mecanismos de prevención. Yo creo que en otras sesiones ya habéis hablado de ello, pero bueno, creo que era importante comentar, ¿no? Cómo las violencias afectan también a los niños y niñas, no solamente de una manera física, sino también puede tener consecuencias a nivel mental, puede generar, ¿no? Enfermedades no transmisibles o enfermedades transmisibles también y comportamientos de riesgo, ¿no? Muchos factores que, bueno, se pueden ver afectados. A ver. Vale, perdón, ¿es que le doy a pasar? Y no, yo creo que es cosa de mi ordenador. Me gustaría preguntaros qué mecanismos de prevención creéis que pueden ser útiles para la erradicación de la violencia y promoción del buen trato en las escuelas. Cuando hablamos de buen trato, cuando decía antes, hablamos del desarrollo integral de los niños y niñas, no solamente que sean conscientes de lo que no tienen que sufrir, ¿no? Sino también de lo que tienen que vivir. Cuando a los niños y niñas en alguna ocasión les hemos preguntado, ¿no? ¿Qué es para ti que te traten bien? Y ellos dicen, bueno, pues que esté haciendo los deberes y levante la mirada y alguien me esté mirando bonito, ¿no? O algunos niños y niñas decían, bueno, pues a mí no me gusta que un profesor o una profesora se pase el relevo diciéndole que te sea leve, ¿no? Y hay cosas que te hacen activar y decir, incluso es que el vocabulario que utilizamos delante de ellos y de ellas puede tener un efecto. Entonces, bueno, así a modo de ejemplos que yo me enrollo contando. ¿Qué mecanismos de prevención creéis que pueden ser útiles para la erradicación de la violencia y promoción del buen trato en las escuelas? Yo no puedo leer, ¿eh? Vale, pues te voy leyendo un poquito, ¿eh? Sí. Vale, por ejemplo, los niños tienen que saber decir que no, necesitan desde pequeños aprender a poner límites, campañas de sensibilización, donde se explica a los niños en qué consiste este tipo de violencia para que aprendan a identificarla, sensibilización, inteligencia emocional, espacios de escucha, que se sientan escuchados, trabajo de empatía y que se pongan en el lugar de los demás, comunicación, asambleas, trabajar la escucha activa, escucha a tope. Por ejemplo, en un centro tienen en la comisión de convivencia un foro mensual para que el alumnado vaya a participar y dé su punto de vista, y tienen un buzón de la amistad. Uh-huh. Trabajo de asertividad, hablarles claro de que esto sucede y existe, cercanía con el alumnado, crear entornos seguros y de confianza, trabajar las formas de comunicación. A ver qué más. Bueno, registros del profesorado, espacios de confianza. Bueno, más o menos. Va la cosa por ahí, ¿vale? O sea, comunicación asertiva, entornos seguros, tiempo para poder hacer tutorías individualizadas. Más o menos ahí se ha quedado la cosa. Vale. Que no es poco, ¿eh? Que yo es que lo estoy apuntando para que no se me olvide. Muchas gracias. Ahora, según iba Yolanda contando lo que poníais en el chat, es un poco estos mecanismos de los que vamos a hablar, ¿no? Incidíais mucho también en el trabajo con los niños y niñas, ¿no? Dentro de la escuela, ¿no? Como por ejemplo, pues bueno, capacitarles de inteligencia emocional, herramientas también de detección,
entornos seguros y de confianza, muy importante. Me ha parecido interesante también el foro mensual del alumnado, el buzón de la amistad que estabais comentando. Entonces, bueno, vamos a ver. En este caso, ay, no sé si lo veis entero. Se ve entero. Sí, vale, sí. Me gusta siempre que pongamos encima de la mesa los diferentes mecanismos que podemos activar dentro de la escuela, ¿no? Entendiendo la escuela como una comunidad también. Entonces, este es un enfoque integral para la prevención de la violencia, donde contamos con diferentes elementos, vamos a llamarles así. Por un lado, estaría el desarrollo, ¿no?, del liderazgo en las políticas escolares. Luego, más adelante, vamos a entrar más en materia en cada uno de ellos. También estas flechas, porque aunque se vean con números, no quiere decir ni que uno sea más prioritario que otro, ni que uno tenga que ir delante del otro, sino bueno, era por ponerle un orden y que veamos que uno no tiene sentido sin el otro y viceversa. Entonces, bueno, primero podríamos hablar del desarrollo de políticas y de métodos de coordinación también. Esa cultura, lo que decía antes, que es importante que si contamos con mecanismos, pero no contamos con esa cultura dentro del colegio, es muy complicado que se vayan a poner en marcha estos mecanismos. Entonces, bueno, contar con estas políticas escolares donde se integre la importancia de la protección y la promoción del buen trato. Por otro lado, la recopilación de datos, registros, alguien lo comentaba antes, como mecanismo es importante, luego vemos qué tipo de registros podemos utilizar. Nos puede ayudar a realizar un seguimiento de los cambios y ver qué necesidades pueden ir surgiendo y qué factores de protección o qué potencias tenemos, pues bueno, pues para potenciarlas al máximo también, ¿no? Por otro lado, la prevención a través de actividades integradas en el plan de estudio, habéis hablado de comunicación asertiva, de la empatía, de la inteligencia emocional, ¿no? Creo que es importante que, bueno, yo no sé, pero yo cuando iba al colegio tenía el día señalado, ¿no? Los días señalados, el 25N, bueno, pues cosas que hacíamos días señalados, ¿no? Pero que los hacías y que de repente se te pasaban, se te olvidaban. Entonces, incluir esa transversalidad dentro del plan de estudios como algo fundamental también, ¿no? Trabajar sobre los valores y creencias con los docentes. Por otro lado, responder a la violencia cuando se produce, tener mecanismos que nos permitan la activación. Luego hablamos de posibles protocolos. Bueno, esta palabra a veces asusta, ¿no? El tema de protocolo, este papel que muchas veces puede ser rígido, pero bueno, luego hablamos cómo podemos hacerlo un poquito más flexible, ¿no? Por otro lado, examinar y adaptar el recinto, ese entorno, esa parte más de infraestructura, más física, ¿no?, del colegio o del centro educativo que nos hace evitar riesgos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues podemos poner en marcha también un análisis de riesgos que luego lo vamos a comentar. Por otro lado, contar con la participación también de las familias. Es importante este engranaje dentro de la prevención de la violencia, ¿no? La implicación de las familias y que vayan al hilo de lo que se está trabajando también en la comunidad educativa y al revés. Contar con la participación de comunidades en actividades de la comunidad, en actividades de la prevención de violencia, ¿no?, que sea algo comunitario también. Y por último, evaluar las actividades de prevención y utilizar las pruebas para fortalecer enfoques, pues bueno, para ver qué cosas están funcionando, qué cosas puede que no estén funcionando tan bien y que puedan entrar a un cambio. En la primera de ellas, ¿qué medidas podemos poner en marcha? Bueno, el establecimiento de coordinación en la escuela, ¿no?, para hacer frente a la violencia. Cuando hablamos con algunos centros educativos, luego lo vamos a comentar cuando hablemos un poquito más de la figura del coordinador de protección y bienestar. Bueno, muchos coordinadores, ¿no?, nos comentan que, pues bueno, que se sienten solos o que son situaciones que les cuesta gestionar, que no tienen una guía. Entonces,
Es importante que como medida haya un equipo de coordinación en las escuelas para estas situaciones. También... Tamara, perdona, sí. Igual sobre esto sí que hay que hacer una puntualización, porque a nivel de Euskadi, en las escuelas, o sea, en los colegios e institutos públicos, desde hace 6 cursos hay un grupo que se llama el Grupo BAT, que es el que coordina todo el tema de la convivencia positiva y en caso de que haya acosos escolares o cualquier otro tipo de violencia, ellos son los que intervienen. Y es dentro de ese grupo en el que se ha incluido la figura de coordinador o coordinadora de bienestar, ¿vale? O sea, que vale. Eso está. Vale. Lo que pasa es que luego ya en todos los centros concertados no es de obligado cumplimiento. Entonces, ahí tendrán cada uno su estructura, o sea, para que lo tengas en cuenta. Vale, perfecto. Muchas gracias, Yolanda. Me parece importante saber esto, que esta figura se ha incorporado dentro de los equipos BAT, porque, bueno, como ya sabéis, está un poco en articulación esta figura y está sin determinar en muchas comunidades autónomas. Entonces, bueno, vamos a hablar de ello y me gustaría que podáis exponer si esta figura está clara o qué competencias tiene, que podamos hablar de ello también si os apetece. Entonces, genial, perfecto, gracias. Siguiendo con las medidas para este primer punto, la formulación de políticas escolares que se puedan aplicar de manera justa a todo el mundo. Y cuando hablamos de todo el mundo, hablamos de toda la comunidad, no solamente docente, sino también no docente. Esta importancia, ¿no? La implicación también de personas no docentes, ya sea limpieza, mantenimiento, el comedor, aquí en Euskadi, tema de comedor, corregirme si me equivoco, son empresas subcontratadas, ¿no? Entonces, bueno, también un poco si podéis exponer esto después, si os apetece, pues lo podemos comentar, ¿no? Pero la implicación de toda la comunidad es importante porque, bueno, los niños y niñas pasan mucho tiempo en el aula, pero fuera también. Y la importancia de elaborar un plan donde sostengamos todo esto. Cuando hablamos de una política o un plan de buen trato, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tenemos que tener en cuenta las normas tanto internacionales como nacionales para poder ajustarnos a ellas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo podemos tener en cuenta la LOPIVI, que igual es de lo más actual que tenemos. Contemplar qué tipos de violencia queremos abordar o que se consideran dentro del plan. No solamente violencia entre pares, intrafamiliar, sino bueno, también violencia que pueda existir entre personal docente, no docente y alumnado, por ejemplo. Bueno, descripción de problemas. Y bueno, que nos podamos basar también en datos y con evidencias que tengamos de la realidad de los centros educativos, ¿no? La implantación de metas claras que puedan ser medibles también y que impliquen a todos los miembros de la comunidad, como decía antes. Y luego vamos a hablar un poco del código de conducta, que sería un poco la especificación de consecuencias a la hora de incumplir normas y reglas. No dirigidas al alumnado, ¿no? Sino también a personal de la comunidad educativa. Es importante que cuando hacemos un plan o una política de protección a la infancia que podamos instaurar en nuestro centro educativo, que esté compartida y que sea fácilmente accesible, ¿no? A que se pueda ver, a que sea algo que marque la transparencia y que también sea parte de la cultura del centro. La recopilación de datos creemos que es importante, como decíamos antes, porque nos ayuda a entender un poco mejor, ¿no? Desde dónde partimos, que esto es importante, porque bueno, vemos que hay veces que igual nos ponemos a poner en marcha mecanismos sin pensar en desde dónde partimos, ¿no? Una vez que empezamos a poner en marcha un plan o mecanismos y empezamos sin hacer este recorrido previo, este histórico, desde dónde partimos, y cómo y cuándo tienen lugar estas situaciones, por decirlo, ¿no? Así rápido, empezamos si no la casa por el tejado, ¿no? Es importante la recopilación de evidencias para poder establecer el plan.
El registro de incidentes de violencia también es una forma, ¿no? De no solamente de situaciones de violencia que estén evidenciadas, sino que también las sospechas, ¿no? Esto es importante, generar este registro para poder recopilar estos datos. Como bien decía, que ¿por qué es importante esta recopilación? Pues bueno, nos puede ayudar a saber cuál es el tipo de violencia más común dentro del centro educativo. Estamos hablando de realidades que cambian, entonces, bueno, según se pueda hacer esta recopilación, la realidad puede ir variando dependiendo del momento, ¿no? Las características de estudiantes más afectados, por ejemplo, el contexto en el que se produce la violencia ya, o quiénes pueden ser los autores de esta, ¿no? Que nos daría un poco más de sustento a la hora de comprobar el tipo de violencia más común dentro de los centros o del centro educativo en este caso. Como otro elemento de prevención serían las actividades integradas en el plan de estudio, como decíamos antes, que nos puedan ayudar a desarrollar actitudes en la vida diaria de los niños y niñas, no solamente, bueno, pues como días puntuales que nos recuerden, sino que sea algo transversal y que sea un goteo para estos niños y niñas y que sea algo que se pueda integrar, ¿no? Ayudarles a poder contar con actitudes seguras y para poder protegerse a los abusos. Antes decía alguien, el enseñarles a decir no, a decir lo que no quieren hacer, bueno, estas cuestiones, ¿no? También a que sean agentes activos en cuestionar y poder transformar también normas sociales, ¿no? Culturales o de género que justifiquen la violencia, que les haga reflexionar y ser también agentes activos en el cambio. En este hilo, no sé si habéis podido escuchar del INSPIRE, que es un manual, ¿no? Que se pone en marcha por diferentes entidades. En este caso se hablan de 7 estrategias diferentes y aquí os planteo 3. Si no conocéis este manual, os lo puedo pasar después, es muy interesante. Y yo recogía estas porque son las que más se pueden ajustar a los centros educativos. En primer lugar, al desarrollo de aptitudes para la vida. Enseñar a los niños y niñas comportamientos seguros, a cuestionar las normas sociales y culturales, como comentábamos antes. Pues por ejemplo, aquí, un poco más por operativizar esto, temas claves de un programa de prevención en el tema, por ejemplo, en el primero, de desarrollo de aptitudes para la vida, este manual nos facilita, ¿no? algunas temáticas que se puede trabajar con los niños y niñas dependiendo de la edad de desarrollo en la que se ubican. Pues por ejemplo, en edades más tempranas, a la identificación de sentimientos, tanto propios como de otras personas, a fomentar la escucha, tanto de otras personas como de uno mismo, creo que es importante también, ¿no? A preguntar por propias necesidades, el tema de convivencia, llevarse bien con los demás, gestionar la decepción, la frustración. Por ejemplo, en edades más avanzadas podría ser la aptitud de comunicación, el razonamiento moral, el control de la ira, el éxito social y académico, la prevención del acoso, bueno, pues una cartera, ¿no? De temáticas que se puede, estos son recomendaciones o son sugerencias. Y luego más adelante la autorregulación, el acoso sexual, la educación afectivo-sexual es importante también, gestión de conflictos entre pares, bueno, pues en materia de alcohol, de drogadicción. Por otro lado, el trabajo como un elemento más del trabajo de valores y creencias con los docentes. A mí me sorprende muchas veces cuando hablo con no solo con profesorado, sino pues bueno, con monitores o directamente dentro de las intervenciones, ¿no? que tenemos, igual hay actitudes que igual no son consideradas pues como violencias o como ausencia de buenos tratos. Entonces creo que es importante el hablar de ello, el poner nombre, capacitar tanto a los docentes
como a los no docentes de posibles técnicas de disciplina o gestión de aula, del aula positiva. Poder crear mecanismos de apoyo mutuo para los propios docentes. Esto es importante. Luego hablaremos un poquito de esta red afectiva para la comunidad docente y no docente en este caso. Fortalecer el apoyo. Tamara, te puedo hacer una pregunta que ha salido que puede ser interesante, que luego igual queda fuera de contexto. ¿A qué se refiere con enseñarles comportamientos seguros? A ver si puedes poner un ejemplo. Perdón, es que lo estoy apuntando. Vale, cuando hablamos de enseñarles comportamientos seguros, podemos hablar de esta capacitación que hablábamos antes, ¿no? De saber protegerse, de cuando, bueno, hay algo que a mí me gusta cuando hablamos de los comportamientos seguros, ¿no? No sé, si tiramos de memoria cuántas personas nos han dicho, dale un beso a la tía, y yo no quería darle un beso a la tía, ¿no? Entonces, enseñarles qué comportamientos, pues bueno, ellos pueden respetar y pueden ser que les sitúe en una, en un punto más seguro para ellos y para ellas. O el tema del secreto, ¿no? Enseñarles qué secretos son los buenos y cuáles son los malos, cuando es un secreto malo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay algo que les hace sentir mal o que les hace que le duela la tripa, la cabeza, por no contarlo, por no expresarlo. Por ejemplo, también pues enseñarles, ¿no? Muchas veces cuando un niño o niña sufre algún tipo de violencia, el exponerlo en el hogar, por ejemplo, puede generarles vergüenza, puedes generarles miedo, no me van a creer, etc. Bueno, pues hablarles un poco de esto, generar comportamientos que bueno, o mecanismos que les sitúe en una seguridad, ¿no? Autoseguridad, por así decirlo. Vale. En este sentido, que os decía antes que cuando hablábamos del apoyo mutuo también dentro de los docentes, hablar de la afectividad consciente como una competencia fundamental dentro de las personas profesionales y personas que estamos en contacto con los niños y con las niñas, ¿no? Hacemos una diferenciación o dónde situamos la afectividad, ¿no? En este caso podemos ver, no sé si veis mi cursor, el vínculo como la parte más céntrica, que digamos que es, pues bueno, esa relación, ¿no? O ese apego más vincular. Luego después estaría la afectividad y por último, más lejano, estaría la interacción, ¿no? Esa afectividad que nos sitúa entre el vínculo y la interacción con los niños y con las niñas. Que bueno, que nos ayuda a mostrar a los niños y las niñas que bueno, que somos personas de confianza, que les podemos aportar esa actividad, esa calidez y esa seguridad, el generar esos vínculos positivos y conscientes con ellos y con ellas. Que bueno, que les mostremos que podemos tener una intimidad compartida con ellos y con ellas y que pueden compartir con nosotros. Entonces, creo que es importante que la afectividad consciente sea algo que sea una competencia importante dentro de las personas que estamos en contacto con los niños y con las niñas. No es lo mismo, por poner un ejemplo, ¿no? Y esto un poco recogido desde los mismos niños y niñas, ¿no? Que una persona del comedor, por ejemplo, es por poner un ejemplo, te sirva la comida de una forma a que te la sirva de otra, ¿no? Con un mayor afecto, etc. Cuando una persona lo hace desde ese punto, ¿no? Ya estamos generando una relación con los niños y con las niñas, una confianza. El quinto elemento que comentábamos es la respuesta a la violencia cuando se produce, el contar con
esos mecanismos. Por ejemplo, se dé una situación de violencia y no nos pongamos, por así decirlo con estas palabras, no nos pongamos nerviosos de a ver qué tenemos que hacer. Bueno, que contemos con esos mecanismos de manera preacordada o premeditada, pues a la hora de que suceda una situación de violencia. Para ello, por un lado, estaría la capacitación, una vez más, de estos mecanismos de las personas docentes y personal escolar, no solamente docentes, bueno, una persona de mantenimiento un día me contaba, ¿no? Me decía, es que yo estoy arreglando un radiador, por ejemplo, y los niños y niñas no ven que yo estoy ahí, pero yo tengo orejas y tengo ojos. Entonces, yo a veces que escucho cosas que no sé si tengo que contar, si son normales, si las tengo que pasar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la capacitación de todas las personas, de cómo gestionar una situación, cómo tengo que actuar o cómo tengo que atender a los niños y niñas en caso de que me revelen algo, ¿no? ¿Qué palabras o qué cómo tengo que acogerles? Y bueno, si no existen estos mecanismos, es importante asegurarnos o saber detectar dónde puedo contar con estos mecanismos, ¿no? Es importante que sepamos o que asumamos que muchas veces no llegamos a muchos mecanismos y que tenemos que tocar otras puertas. Tener una red de actores externos, por ejemplo, ¿no? Pues coordinarnos con otras redes. En este caso, pues podríamos hablar de, pues bueno, servicios sociales, fuerzas de seguridad, otro tipo de entidades, etc. Y también la capacitación de progenitores que decíamos antes, para que sepan reconocer la violencia. No solamente reconocer la violencia, porque yo creo que por mucho que nos formemos y que por mucha sensibilización que tengamos, hay veces que no llegamos a detectar, que no llegamos a saber. Entonces, el capacitar también a los progenitores en ese punto de, bueno, si hay alguna alarma o si hay alguna cosa que no cuadre, ¿no? Esas tripas de las que hablamos a veces o de esa intuición, que también tengan la confianza de comentar, ¿no? O de expresar a las personas de un centro educativo, por ejemplo. Examinar y adaptar el recinto. Esto es muy importante. Yo personalmente no era consciente de aquí hace 3 años atrás la importancia que tenía un edificio, un aula, ¿no? La importancia que es para los niños o niñas sentir que hay calefacción en clase, que hay luz, que las paredes no son blancas, que las he adornado yo, que estamos 4 personas juntas en vez de individualmente sentados en clase, que bueno, que tengo una identidad con la clase. Y no solamente en este aspecto, sino luego vamos a hablar del código de conducta, sino también para evitar que puedan suceder situaciones de violencia, ¿no? Tema de puntos ciegos, intentar eliminar estos puntos ciegos. ¿Dónde están colocados los baños? Un niño siente miedo cuando va al baño, por ejemplo, por la luz, ¿no? Algunos dicen, es que va con sensor y a veces no funciona y me da miedo ir al baño. ¿O dónde está ubicado el baño? En un sitio en el que si hay alguna alarma y algún niño o niña grita, ¿se le va a escuchar? Bueno, un poco en ese sentido. Y que nos permita, perdón, este examen, ¿no? Y adaptación del recinto, que nos permita detectar qué carencias tiene y, bueno, que las podamos cambiar. Como decía antes, contar con la participación de los progenitores en las actividades de prevención. Por ejemplo, si damos una actividad, ¿no? de educación afectivo-sexual, pues por poner un ejemplo, el que después estos niños o niñas no únicamente lo dejen en clase, sino que igual se puede mandar alguna actividad o alguna reflexión para hacer en casa y que haya un poco esta coordinación con la familia, ¿no? Que haya un hilo que nos una también a los progenitores y que sea algo bidireccional. Que estén informados sobre las actividades que hacemos de prevención o bueno,
sobre violencia, que sepan también qué políticas escolares cuenta el centro educativo, con qué mecanismos se puede contar. Y también es una forma de sensibilizar a la familia, ¿no? Creo que es una temática que muchas veces cuando hablamos de violencia, cuando ponemos esta palabra, ya nos salta el nerviosismo y nos salta un poco la alarma, ¿no? Eso, o que pueden pensar que esas cosas no van a suceder a sus hijos o hijas, o que si sucede se darían cuenta. En este caso también, pues bueno, poder contar con la participación de la comunidad en algunas actividades de prevención de violencia, ¿no? Con otros órganos o entidades que, en los que podamos colaborar o compartir también. Por último, el noveno elemento, ¿no? Evaluar las actividades de prevención de violencia y utilizar esas pruebas que fortalecen los enfoques que tenemos. Podemos generar algunos indicadores, ¿no? que nos digan o que nos hagan comprobar si lo que estamos poniendo en marcha está funcionando. Como, por ejemplo, podemos, como decíamos antes, esas medidas de las que hablábamos antes, ¿no? Ver qué tipos de violencia están surgiendo en el entorno escolar, ¿no? Bueno, pues en la siguiente evaluación podemos ver si esos tipos de violencia han reducido, si han aumentado, si ha habido un cambio, si ha habido un dinamismo. Pues no sé, número de expulsiones, por ejemplo, también nos podría decir, pues bueno, si estamos incidiendo en materia de protección, por ejemplo, también, bueno, muchos indicadores que podemos generar para poder medir si lo que estamos haciendo nos está sirviendo. Bueno, y como hemos comentado antes, son diferentes las dimensiones en las que aplicamos, ¿no? Cuando hablamos de un entorno seguro y saludable. Alguien ha comentado antes que un mecanismo de prevención era el entorno seguro y de confianza. Luego le vamos a dar una vuelta sobre de qué hablamos cuando estamos hablando de un entorno seguro, ¿no? Pero son tres dimensiones que se pueden tener en cuenta: el ambiente físico y estructural, pues como decíamos antes, ¿no? Las infraestructuras, la higiene, iluminación, o por ejemplo ese ambiente psicosocial, ¿no? Donde se ven involucradas también las diferentes personas que hablamos de una comunidad, ¿no? Y luego también las prácticas organizativas, el tema del liderazgo, la comunicación, por ejemplo. La prevención de riesgo, que ellos, que los niños o niñas, y no solamente niños o niñas, sino que también las familias puedan detectar si hay personas responsables en materia de protección, en si surge alguna situación, pueden contar con alguien, ¿no? En ponerle no solamente nombre, sino cara y un físico a las personas, ¿no? Nerea, antes me has preguntado si tenía algún vídeo, no lo había contemplado, pero he metido un vídeo. Pero antes del vídeo, me gustaría preguntaros qué creéis vosotros y vosotras que es un entorno protector. Cuando hablamos de un entorno protector, ¿de qué estamos hablando? Yo no puedo leer el chat, ¿eh? Espera, que todavía no han escrito nada. Espera un poquito. Un sitio donde me sienta segura. Un entorno seguro para que los niños se sientan seguros. Un entorno asertivo. Un entorno seguro. Que te acoge. Un lugar donde puedan compartir sin ser juzgados. Un espacio de confianza, escucha, comprensión y amor. Un entorno donde no siento miedo. Un entorno en el que el niño o niña se siente seguro para creer con libertad y sus derechos garantizados, que anime, ay, es que voy rápido, un lugar donde pueda ser yo, personas en las que pueda confiar, un entorno seguro donde te quieren, un espacio sin insultos, sin collejas, donde el alumnado pueda expresar lo que piensan y lo que desean, sin miedo y con confianza. Un espacio donde se sientan seguros, protegidos y queridos, límites,
Seguro, pero firme también. Un lugar donde me sienta feliz. Alegre. Donde no se sienta invisible, que es importante. Donde no me sienta juzgado y me respeten como soy. Más o menos eso es lo que dicen. Perdón, es que yo estoy apuntando también. Vale, muchas gracias. Vamos a ver, no sé si se me derivará directamente a este link. Lo vamos a probar, ¿vale? Sí, lo intentamos, venga. Si no lo tengo, bueno, si no, mirad, vamos a hacer una cosa que nosotros cuando... Voy a dejar de compartir pantalla y directamente voy a compartir mi pantalla de Chrome, que lo tengo ahí puesto, ¿vale? Yo lo tengo aquí, ¿vale? Y no sé si... Voy a dejar de compartir un momentito, vuelvo a compartir, que aquí me pregunta lo del... Aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ver si estas cosas tenemos que suerte. Has comentado se cumplen. Yo creo que sí. ¿Se escucha? Sí, se oye, sí. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar protegidos y a disfrutar de un entorno seguro en el que puedan crecer, desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. En ocasiones, la violencia amenaza a la infancia. El abuso, el maltrato o el acoso son una realidad para muchos niños y niñas que pueden causarles daños graves y comprometer su desarrollo. Podemos hacer frente a estos riesgos creando un entorno protector para la infancia. Normalmente, el entorno protector se representa con un paraguas, pero es más parecido a una red. Una red segura que protege a cada niño del peligro y que construimos entre todos. Familia, amigos, educadores, policía. Así, cuando algo falla, esta red de seguridad sigue sosteniendo a la infancia. A veces, los niños y niñas no conocen esa red. No saben en quién pueden confiar cuando son víctimas de violencia y, por miedo, vergüenza o desconocimiento, guardan secretos que pueden llegar a ser terribles para ellos. Por eso, trabajamos para que todos los niños y niñas se desarrollen en entornos protectores para la infancia, donde los adultos son más conscientes y responsables de los riesgos y los niños y niñas son capaces de pedir ayuda cuando la necesitan. Hagamos de cada escuela un entorno protector de la infancia. Bueno, creo que... El siguiente programa es muy familiar. Perdón, que nos pasaba a más vídeos. Creo que todas estas cosas que habéis ido comentando, ¿no? Se cumplían, ¿no? Donde los niños y niñas pues no tengan miedo, puedan contar con personas de confianza, ¿no? De esto estaríamos hablando cuando hablamos de un entorno protector. Hablaríamos yendo un poquito más para atrás, ¿no? Los entornos serían esos ámbitos de vida en los que los niños y niñas se desenvuelven habitualmente, ¿no? Como bien vemos aquí, la escuela es una de ellos. Podemos dotar a la escuela de diferentes mecanismos para poder ser un entorno seguro, un entorno protector. Algo que me gusta comentar es que, bueno, con todos estos mecanismos, ¿voy a garantizar que no suceda ninguna situación de violencia? Pues no. Hay que ser conscientes de que la seguridad al 100% de que las situaciones de violencia no existan, no la vamos a garantizar por muchos mecanismos que pongamos en marcha. Lo que vamos a garantizar es que si esto sucede, podamos activar estos mecanismos y podamos dar una respuesta. Pero como bien decíamos antes en diapositivas anteriores, una forma de poder aportar esta seguridad a los niños y las niñas es poniendo un ojo o todos los que podamos al entorno, dotarle de herramientas.
en diferentes aspectos o elementos. Luego vamos a ver un modelo de entorno protector que nos puede ayudar a hacer una evaluación de cuánto de protector es nuestro entorno. Pero bueno, estando en el punto que estamos, el entorno protector sería pues eso, la garantía de mecanismos para poder prevenir, detectar y poder dar una respuesta a las situaciones de violencia. Bueno, y perdón, no solamente dar respuesta a situaciones de violencia, sino que también los niños y niñas puedan desarrollarse a nivel integral en todos sus aspectos. ¿Dónde nos situamos cuando hablamos de entornos? Pues bueno, tenemos en cuenta que los niños y niñas están siempre en el centro, que son, vamos a decir, el centro de que podamos garantizar un entorno seguro y protector. Vamos a decir que es beneficiarios, no sé si decirlo, pero que son nuestro objetivo, ¿no? Poder darles esa garantía de seguridad y de protección. Sí que es verdad que no únicamente a los niños y las niñas, sino que también a las personas que estamos con ellos y con ellas, dotarnos de recursos y de seguridad y de mecanismos en caso de que podamos encontrar una situación de violencia, ¿no? O de desprotección. En este punto, como os comentaba, bueno, me parecía interesante hablar de un posible modelo de entorno protectores. En este caso os voy a hablar del modelo que nosotros manejamos desde Save the Children. Seguramente conocéis diferentes modelos que hablan de cuatro niveles, de diferentes niveles, ¿no? Pero en nuestro caso, creía interesante, pues para poder explicaros de una manera más práctica, los nueve elementos que nosotros desde Save the Children contemplamos pues a la hora de hacer un diagnóstico que nos pueda ayudar después a poner en marcha un plan o ayudar a una entidad, a un centro educativo o a nivel municipal a poner en marcha un plan, ¿no? Creo que es importante, como decía antes, poder hacer un diagnóstico o una valoración de qué necesidades tiene nuestro entorno, en este caso nuestro centro educativo, para luego poder poner en marcha diferentes mecanismos. Son nueve los elementos que contemplamos o que tenemos en cuenta. En este caso sería el liderazgo y la cultura de protección. Por otro lado, los roles y responsabilidades que tienen las personas del centro educativo. La prevención de la violencia, detección en casos de violencia, el reporte y la respuesta, los espacios físicos y emocionales, los profesionales que sean personas conscientes, las empresas proveedores y subcontratadas y la participación infantil. En el caso del liderazgo y la cultura, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues bueno, de una manera más teórica estaríamos haciendo referencia a la declaración institucional, en este caso de la entidad o, bueno, pues del centro educativo, ¿no? Sobre qué compromiso tiene hacia la violencia y bueno, qué objetivos tiene, qué alcance espera tener, qué principios son los que le inspiran. Para los diagnósticos nosotros tenemos una cartera de indicadores, ¿no? Que nos ayudan ayudar a aquellas entidades o a aquellos centros a detectar, ¿no? Pues por aquí, por ejemplo, os ponía algunas preguntas, ¿no? En este primer elemento, pues deberíamos de reparar en si la entidad, en este caso el centro educativo, cuenta con una política o algún documento específico de protección. Pues en este caso podríamos pensar, ¿no? Si contamos con él, si no contamos con él, si está en proceso o no existe, ¿no? Esto que nos ayuda a hacer un análisis de estos elementos importantes y de que en ausencia de ellos podamos poner en marcha medidas que nos ayuden a mitigar algunos riesgos que la ausencia o carencia de estos elementos puede generar que no estemos ante un entorno protector, ¿no? Nos ayuda a valorar, ¿cuento con esto? Vale, genial, perfecto. ¿No cuento con ello? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo poner en marcha esto, no? Por ejemplo, el segundo elemento, la estructura organizativa de protección.
qué puestos claves existen en la entidad, roles y responsabilidades relacionados con protección a la infancia. Por ejemplo, ¿existe alguna figura, punto focal, delegado, coordinador de protección a la infancia en la entidad? Pues, por ejemplo, en este caso, en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Corregirme, serían los equipos BAT, y aquí es donde está incluida esta figura de coordinador de protección y bienestar, por ejemplo. Pues bueno, esta persona o este punto focal ha recibido formación específica respecto a la materia. Bueno, pues sí, no, o igual se ha recibido, pero no es suficiente. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos mitigar esto, ¿no? No sé si alguien iba a hablar. No, yo había quitado para explicar un poquito también ese tema. Mira, cuando sí. Surgió todo el tema de los grupos BAT, se hicieron formaciones de 10 horas para los participantes de dichos grupos durante 2 cursos seguidos. El problema es que luego vino la pandemia y entonces ha habido durante 2 cursos que no se ha podido seguir profundizando en esa formación. Entonces, este año sí que tenemos intención de volver a hacerla, ¿eh? Que estaba pensada a finales de noviembre, pero como la vida se les está complicando mucho los centros, la vamos a dejar para el segundo trimestre, ¿eh? Pero decir que, bueno, estamos en ello, seguimos... Sí, sí, lo entiendo, ¿eh? No, bueno, ahora mismo, pues bueno. Y además, dentro de esa formación, vosotros ibais a dar 2 horas para explicar un poquito todo esto pues más resumido y así, o sea, que va a estar unido también con todo el tema de los abusos sexuales y un protocolo tenemos nuevo y que tenemos que hacer la difusión también a través de esta formación, ¿vale? Uh-huh. Vale, perfecto, gracias, Yolanda. Porque bueno, sí que es verdad que muchas veces cuando reparamos también en otros centros, en otros municipios, ¿no? Muchas veces dicen, sí, bueno, tenemos formación puntual, pero igual necesitaríamos otro tipo de formación, pues igual, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, lo que hemos visto antes en el PowerPoint, ¿no? En la presentación, bueno, si hacemos una valoración de la situación, pues bueno, pues igual se ha aumentado el número de violencia, pues me lo voy a inventar, en violencia intrafamiliar, bueno, pues igual tenemos que incidir más en esta materia, en ver cómo podemos actuar y demás, por ejemplo. Vale, la segunda pregunta, ¿no? El cumplimiento de código de conducta. Cuando hablamos... No, perdón, que me he despistado. Del tercero no hemos hablado, del tercer elemento, perdón, el de prevención de la violencia. Si contamos con mecanismos de prevención de violencia, podemos contar con diferentes mecanismos, como por ejemplo un código de conducta para profesionales, sistemas de contratación segura, ahora hablamos de cuáles podrían ser, análisis de riesgos, por ejemplo. Serían, pues bueno, diferentes mecanismos de prevención. Y a la hora de valorar si contamos con estos mecanismos o no, pues bueno, hacernos esa pregunta. ¿Contamos con un código de conducta? Bueno, pues sí, no. ¿Lo firma todo el personal? ¿Qué personal lo firma? ¿Lo firma solamente los docentes, las personas no docentes? Bueno, tener en cuenta a muchos diferentes agentes, ¿no? Dentro de la comunidad educativa. Así a modo de ejemplo, pues bueno... Por ejemplo, hay centros educativos en los que tienen también comunidades religiosas. Pues bueno, si estas personas tienen contacto con los niños y niñas, ver si lo firman también o no, si se adhieren a este código de conducta, etc. ¿Qué es un código de conducta? Digamos que es el conjunto de reglas que definimos como comportamientos que deben de seguirse por personas. Que tienen contacto con los niños y con las niñas, qué comportamientos sí y qué comportamientos no. Y no solamente un código de conducta que quede visible para las personas que tienen contacto con los niños y niñas, sino que también que ellos y ellas sean conocedores de lo que es el código de conducta, de lo que tienen que vivir y de lo que no tienen que vivir. No solamente un código de conducta para las personas internas de la comunidad educativa, sino... digamos que es un código al que debería adherirse, pues, por ejemplo, empresas subcontratadas, ¿no? Tanto de comedor, extraescolares, etc. Muchas veces cuando les hemos preguntado a los niños y las niñas si conocen qué es un código de conducta, nos hablan de las normas que ellos y ellas tienen que seguir y que si no siguen esas normas tienen unas sanciones. No conocen
que exista o es que igual no existe directamente en algunos centros o en algunas entidades u organizaciones un código de conducta para profesionales. A modo de ejemplo, nosotros contamos con uno que damos formación anual a todas las personas de nuestros centros, que bueno, pues que sepan lo que sí se puede hacer, lo que no, y en caso de que se incumpla, qué sanciones hay. Pero no solamente a ellos y a ellas, sino que también a los niños y a las niñas. Y en caso de que suceda un incumplimiento de este código, ¿a dónde pueden dirigirse los niños y las niñas? Y el resto de profesionales, pues para poder notificarlo, ¿no? Doy para atrás porque hablábamos de sistemas de contratación segura, luego lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, podría ser pedir el certificado de negativo de delitos sexuales o preguntar a anteriores entidades, ¿no? Pedir referencias. Luego, análisis de riesgos, que sería, por ejemplo, lo que estamos comentando ahora un poco, ¿no? Si cumplo o no con estos criterios, ¿qué riesgo puede haber en caso de no cumplir? ¿Y qué medidas puedo poner en marcha para mitigar estos riesgos? ¿Y qué personas son responsables de mitigar este riesgo? Y no solo quedarnos ahí, sino también podemos marcar una frecuencia en la que podamos revisar ese riesgo y ponernos un tiempo para poder mitigarlo, por ejemplo. Como cuarto elemento, la detección de casos, comprobar, ¿no?, si indicadores de situaciones de violencia contra los niños y niñas, bueno, pues si las personas profesionales tienen formación en esto, o no solamente esto, si contamos con los indicadores de una manera accesible dentro del centro, pues no sé, pues si alguien lo quiere mirar, si tiene dudas de algo y lo quiere comprobar, no sé, que sea algo que esté vivo, ¿no?, dentro del centro educativo. Y bueno, también hacer hincapié que bueno, pues no solamente ya aprovechar este punto, pues no solamente para que los profesionales tengan en cuenta el testimonio de un niño o una niña, sino bueno, pues tener en cuenta otros testimonios de otros niños, diferentes indicadores, etc. Pues en este caso, ¿qué preguntas nos podríamos hacer para ver si cumplimos este elemento? ¿Se realizan acciones formativas con niños y niñas para motivarles a comunicar cuando conocen a algún compañero o compañera que son víctimas de violencia? ¿O existe algún material accesible con los indicadores o señales para detectar una situación de violencia? Bueno, pues podríamos pararnos a pensar, ¿no? ¿Existe, no existe? En el quinto elemento estaríamos hablando del reporte y la respuesta de protocolos de actuación ante detección de un caso de violencia, derivación de casos, soporte a la víctima, documentación y registro de sucesos. Aquí pararnos en los protocolos de actuación. Total libertad para hablar de ello, ¿eh? Que bueno, muchas veces preguntamos si contamos con protocolos y claro, las comunidades autónomas pues contamos con protocolos, ¿no? Diferentes protocolos y diferentes formas de actuar, pero incidir también en esa necesidad de protocolos internos que nos marquen un poco cómo tenemos que actuar en caso de que detectemos un caso o tengamos la sospecha de una situación, ¿no? A modo de ejemplo, creemos que bueno, es un buen ejemplo construir un protocolo que sea unificado tanto de detección como de respuesta. Por ejemplo, creemos que es importante porque bueno, nos permite tener una herramienta única, nos puede mejorar la eficacia y rapidez de la respuesta, ¿no? Saber qué tengo que hacer, a quién tengo que dirigirme, ¿no? El caso de antes que os comentaba, una persona de mantenimiento que sepa a quién le tengo que reportar o a quién le tengo que comentar, ¿no? También nos garantiza el poder dar una respuesta a ese niño o a esa niña de la forma que sea, ¿no? El comentar y trasladarle que, bueno, hemos puesto en marcha mecanismos para poder ayudar. También nos ayuda a sistematizar nuestras respuestas y también preservar indicios de prueba. Porque, bueno, acompañados de los protocolos internos que nosotros proponemos,
ir acompañados siempre de un informe incidente que tengamos que podamos rellenar en caso de que estemos sospechando ante una situación de violencia, que lo podamos rellenar la persona que identifica el caso o desde el centro educativo quien se acuerde, que lo haga y que nos sirva también para tener un seguimiento de esa situación, de, digamos, como un mecanismo de alarma, ¿no? Y que nos pueda servir, pues bueno, para posteriores actuaciones con otras instituciones también. Y sobre todo que nos permita el seguimiento y el registro del caso. Los espacios físicos y emocionales, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de espacios físicos, hablamos de la parte o de las dimensiones más de infraestructura, como por ejemplo los aseos, lo que comentábamos antes, si están en un lugar concurrido dentro del centro, ¿no? Alguna vez que hemos hablado con niños y niñas y les hemos preguntado qué lugar para ti es el más inseguro del centro, que esto es importante también, el no solo quedarnos en hacer las evaluaciones nosotros y nosotras, sino también incorporar sus percepciones y sus necesidades. Muchas veces nos dicen, pues el vestuario de gimnasia, pues porque siempre que entro está oscura y hace frío, ¿no? Tener en cuenta estas dimensiones y estas características. O, por ejemplo, también tener en cuenta las diferentes edades educativas. Pues, por ejemplo, si en educación infantil existe, pues bueno, bueno, no solamente en educación infantil, ¿no? Pero si los aseos cuentan con una apertura arriba y abajo de las puertas, son, digamos, patrones que hay que seguir, ¿no? Para garantizar que un espacio sea seguro y protector. Y luego también los espacios emocionalmente, que emocionalmente sean espacios cálidos, pues bueno, por ejemplo, la iluminación, que sea amigable, ¿no? Que salgan del colegio, de las extraescolares, por ejemplo, también, y que cuente con iluminación fuera, que bueno, esto también es importante, ¿no? Y sobre todo que sean personalizados por ellos y por ellas. Esto es algo que ellos hacen bastante incidencia y en todos los años, ¿no? Porque pues igual incluso algún niño o niña de edades más avanzadas te dice que echa de menos la cómo tenía decorada la clase infantil, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, también tener esas cosas en cuenta. Y luego el séptimo elemento, estaríamos hablando de profesionales conscientes. Si las personas profesionales conocen posibles normativas de protección dentro del centro, también normativas externas, que sean profesionales que cuenten con formación, no solamente en detección, sino también en prevención o en actuación. Entonces, bueno, hacernos este tipo de preguntas. Y luego, como decía antes, que os decía que lo íbamos a comentar después, es importante valorar si los profesionales de la entidad cuentan con el certificado de delito de naturaleza sexual, no solamente previamente a su incorporación, sino que este certificado sea actualizado. Vale, yo aquí, ahora como hemos hablado de los equipos BAT y de la incorporación del coordinador de protección y bienestar dentro de estos equipos, para hablar de esta figura, bueno, pues como bien sabemos, todavía a nivel autonómico se está regulando la ley y podríamos hablar de diferentes funciones que tienen los coordinadores de bienestar y protección según las comunidades autónomas. A día de hoy no están establecidas. Entonces, bueno, yo había recogido en este caso, nosotros nos basamos en la LOPIVI para poder hablar de estas funciones a día de hoy, concretamente el artículo 35. Entonces, bueno, yo creo que es importante que las comentemos y si en algún momento consideráis que hay alguna diferente o que en los equipos BAT hay diferentes funciones, me parece enriquecedor que las podamos comentar. Entonces, que tengáis total libertad para ello. En primer lugar, pues bueno, se establece que puedan promover planes de formación sobre prevención, detección precoz, protección a niños, niñas, pues bueno, no solamente he dirigido al alumnado, sino también al personal
que trabajan los centros, como hemos insistido durante la formación, no solamente docentes, sino también no docentes. Y también involucrar a los progenitores, perdón. En segundo lugar, pues coordinar con las administraciones competentes, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Pues con servicios sociales, pues bueno, fuerzas de seguridad, bueno, agentes externos, ¿no? También identificarse ante los alumnos, esto es importante. Muchas veces igual les preguntamos a los alumnos, ¿sabes quién es el coordinador o la coordinadora de protección? Pues no, ni idea, no tengo ni idea. Yo creo que es el orientador. O, bueno, no tienen muy claro quién es esta figura, ¿no? No tanto para que vayan hacia esa persona en caso de tener que reportar una situación. Porque puede ser que los niños y niñas elijan a otra persona de confianza para poder reportar, pero que conozcan que existe esta opción, ¿no? Tanto a los alumnos y alumnas como al resto de personas del centro educativo, ¿no? Porque pongamos que este niño o niña elige a personal de comedor, ¿no? Pues que personal de comedor también sepa quién es este punto focal. Por otro lado, promover medidas que aseguren el bienestar de los niños y niñas y que impulse la cultura de buen trato. Por otro lado, fomentar entre el personal que se usen métodos alternativos de resolución de conflictos, porque bueno, también se puede, ¿no? Contar con diferentes alternativas de resolución y bueno, pues también el coordinador debería de impulsar este tipo de iniciativas. Informar al personal del centro sobre protocolos, no solamente de ellos, sino bueno, pues si el protocolo interno o de la administración pública ha recibido algún cambio, bueno, actualizar un poco estas posibles modificaciones o existencia de diferentes protocolos, ¿no? Pues bueno, fomentar también la inclusión dentro del centro educativo, que sería la séptima, ¿no? Y luego, pues, coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia. Entiendo que esto se realiza desde los equipos BAT también. Sí. Perfecto. A ver, perdón, que no me pasa. Vale, y estas serían las tres últimas, ¿no? Promover que bueno, que en situaciones que puedan suponer un riesgo, que exista una comunicación inmediata, pues bueno, las fuerzas de seguridad y cuerpos de seguridad, como bien nos comenta Lalo Pibi, ¿no? Promover en aquellas situaciones que puedan implicar pues bueno, datos de carácter personal, pues bueno, comunicación inmediata también con las agencias de protección de datos, o por último, pues bueno, tener también como un elemento importante en que dentro del centro educativo se lleve, pues bueno, una alimentación saludable y nutritiva para todos los niños y niñas. Como bien decía, estas son las funciones que según Lalo Pibi, artículo 35, debe de llevar a cabo el coordinador o la coordinadora de bienestar y protección. Bueno, el octavo elemento, estaríamos hablando de las empresas proveedoras relacionadas o vinculadas al centro educativo, que desde el centro educativo también las empresas proveedoras puedan estar adheridas al compromiso y a la cultura de protección del centro, ¿no? Que sean conocedores y conocedoras en caso de que haya un plan de protección, que haya regulación en materia de protección y no solamente que lo conozcan, sino que también se adhieran, ¿no? Podríamos hacerlo de diferentes formas. Pues bueno, pues transmitir a través de un comunicado este plan o bueno, la cultura, etc.
Y por último, la participación infantil. Bueno, por último, tiene un número, ¿no?, que es el noveno y hay que ubicarlo en algún lado, pero no menos importante, la participación infantil que nos permita que tengamos la voz de los niños y las niñas, ¿no? No solamente en si quieren hacer una actividad o no, o qué día lo quieren hacer o no, sino también que estén incorporados o que estén involucrados en la elaboración de herramientas. Os contaba antes que incluso si queremos poner en marcha algunos mecanismos de notificación, de reporte, de lo que sea, que les preguntemos y que no tengamos miedo a que nos respondan algo totalmente diferente a lo que nosotros y nosotras contemplábamos. El cómo queremos hacer las cosas muchas veces es algo tan sencillo como preguntarles a ellos y a ellas. Creo que quedan claves importantes y que es fundamental. No solamente en la elaboración, sino también consultarles en, bueno, si hemos puesto en marcha algo, si les ha servido, si no, qué cambiarían, qué no, y tener en cuenta su opinión como un eje fundamental. Como os decía antes, es importante, bueno, cuando queremos empezar a generar un entorno protector y seguro, el pensar por dónde empezamos, ¿no? Hemos visto estos nueve elementos, como os decía antes, hay modelos que hablan de otros elementos diferentes, pero todos ellos llevan consigo prácticamente lo mismo, pero divididos de diferente manera. Y cuando queremos empezar a poner en marcha un entorno protector, debemos de tener en cuenta pues indicadores que os he comentado ahora. Bueno, es una cartera de indicadores muy grande, pero que nos permita generar un diagnóstico del entorno que tenemos, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué cumplimos? ¿Qué no? ¿Qué cosas cumplimos? ¿Qué las podemos potenciar? Hay centros que dicen, bueno, es que yo cuento con todos estos mecanismos, lo único que me hace falta es ponerlos un poco de orden y ponerles un poco de sentido, ¿no? Bueno, pues puede que contemos con muchos elementos y que solamente nos haga falta ponerles un orden o una ubicación. Posteriormente, pues bueno, poner en marcha medidas que nos permitan, ¿no?, generar este entorno protector. Sería importante también un acompañamiento a la implementación de estas medidas en caso de que lo necesitemos, pues bueno, alguien externo o lo que sea que nos permita o que nos acompañe en esta implementación. Y posteriormente, después de un tiempo, realizar una evaluación, como decíamos antes, pues bueno, ver si lo que hemos puesto en marcha está sirviendo o no. Solemos insistir en que en materia de protección los objetivos, ¿no?, cuando hablamos de objetivos, es complicado hablar de objetivos a corto o medio plazo, sino que es mucho más realista hablar de objetivos a largo plazo, ¿no?, de cara, pues bueno, a años y el tomar con calma también estas cuestiones y pararnos primero a mirar el entorno, en qué tenemos, qué no tenemos y cómo podemos, por un lado, ponerle orden y por otro, pues empezar a generar herramientas que nos permitan activar esta protección. Entonces, hemos llegado hasta aquí. Esta es toda toda la chapa que os iba a meter, más teórica. Entonces, si os parece, podemos hacer ahora justo 20 minutos, ¿no?, para poder hablar de, bueno, pues cuestiones que nos hayan quedado claras, que igual no creáis que podemos, no sé, ver o valorar o lo que queráis. Mira, Tamara, igual aprovecho para hacerte un comentario. Por ejemplo, bueno, hay materiales que se pueden trabajar dentro de tutoría y demás. Es muy conocido el librito de Musuriques y eso la mayoría del profesorado lo trabajan en el primer ciclo de educación primaria o así. Yo me acuerdo que hace unos cuantos años conocí otro porque estuvo en una formación de infancia del Ayuntamiento de Vitoria. Y nos presentaron uno que hay a nivel europeo, que es Kiko y la mano, Kiko Tascua.
no sé si lo conoces. Entonces yo lo llevé al centro, que era jefe de estudios en ese momento, para animar, porque era como de 3 a 7 años, que era pues para hablar de dónde te pueden tocar o dónde no, o cómo y tal. El profesorado se asusta. O sea, no es ya el miedo a descubrir, sino es decir, no me siento preparado. Entonces, un poquito, ¿qué se puede hacer? O cómo ayudar a animar al profesorado a que implemente ese tipo de materiales. Pues gracias, Yolanda, por comentar esto, porque creo que es algo que se comparte mucho, que pasa, y que hay que hablar de miedo. Cuando hablamos de materia de violencia con los niños y con las niñas. Y esto ya también lo hablo en carnes, ¿no? En haberlo pasado también, ¿no? Que a veces dices, bueno, y si abro aquí alguna cuestión que igual no sé manejar, o bueno, tengo que dar este material, pero nadie me ha dicho cómo tengo que recoger esto o cómo tengo que actuar. Creo que es fundamental abrir un espacio para poder hablar de estos miedos dentro del profesorado o de las personas que vayan a poner en marcha, pues por ejemplo, estas actividades, ¿no? Abrir un espacio, que decíamos antes, una red sólida también dentro de la docencia o, bueno, de las personas que vayan a implementar estas actividades, poder hablar de ello y... Perdón, que estaba leyendo el chat. Y bueno... Y luego también dotarnos de herramientas, ¿no? De pequeños mecanismos que podemos poner en marcha en caso, pues bueno, que se abra una revelación, ¿no? ¿Cómo tenemos que actuar? Son pautas sencillas que podemos poner en marcha con niños y niñas, y luego también tener claro qué tenemos que hacer en caso de que esto suceda, de que se abra una situación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el protocolo a seguir interno que comentábamos antes? ¿No? ¿A quién tengo que acudir? ¿Cómo tengo que actuar? Etc. Y luego también creo que es una cuestión importante que a los niños y niñas, cuando vamos a dar un taller, vamos a hacer una actividad, les tenemos que avisar. Y les tenemos que avisar de que es su derecho compartir una situación o no compartirla, pero que en caso de que lo hagan y ellos estén en riesgo o terceras personas, nosotras como personas responsables y personas que queremos protegerles, nos vemos en la obligación de tener que tocar otras puertas para poder ayudarles, ¿no? En este caso, lo que significa saltarnos la confidencialidad para poder ayudarles. Entonces, esto también nos cubre un poco a la hora de tener que avisar a otra persona, ¿no? De poder quitarnos este miedo, de decir, bueno, me han revelado esto, voy a pedir ayuda por mí y por supuesto por ese niño o niña. No sé si he respondido, Yolanda. Es un poquito pues con idea de animar a la gente a materiales que haya, pues que los puedan usar. Y el tema de protocolos, decir que la quinta sesión se va a hablar sobre el protocolo nuevo, que, bueno, más que protocolos son como indicaciones y tal de qué hacer en distintos casos. Vale, tanto vale. Referente a niños o abuso sexual, o puede ser violencia sexista hacia alguna madre del centro, hacia alguna profesora, o sea, eso se tocará en la quinta sesión. Vale. No sé qué os parece, pero bueno, nosotros a nivel interno sí que tenemos pues alguna cosita de cómo coger revelaciones, cómo no, puedo mirar algo y eso te lo puedo trasladar. Sí, eso es, me lo pasas y luego lo colgamos en donde vamos a colgar todo el material. Me están preguntando por aquí qué material se puede utilizar para secundaria. Vale, para secundaria, dirigido concretamente... Pues me imagino que será igual a tema de abuso sexual, ¿está? O sea, digo yo, vamos, que es lo que más estamos tocando. Más concreto, para secundaria, pues bueno, sí que más a grandes rasgos... Bueno, o sea, podría buscar material más concreto para enviar, ¿eh? O sea, más de esta actividad o esta, si queréis. Yo creo que será bien recibido.
Porque sí que en secundaria se suele dar muchos talleres de educación afectivo-sexual, pero claro, nunca se llega igual a hablar en concreto de estos temas o así. O a veces lo hacen agentes externos y luego no existe la confianza por parte del alumnado con el profesorado, porque se hace todo por medio de agentes externos que al final no les conocen y bueno, van a sesiones y ya está. Vale, vale, entiendo. Entiendo ese matiz, la verdad. Pero bueno, podemos buscar, o sea, algún tipo de material, pero principalmente si, bueno, pues para así temáticas que igual se puedan tratar con estas edades, ¿no? De 12 a 16, secundaria, pues podemos hablar de algo. Están hablando incluso de bachiller, que tampoco está mal. O sea que son edades. Luego, acordaros que hay una campaña del gobierno vasco de un teléfono que ahora creo, no sé si me voy a acordar, 1166, que está abierto a todos los niños, niñas y adolescentes y que suele ser eficaz. Cualquier problema que tengan, ellos pueden llamar. Entonces, ese tipo de campañas normalmente llegan a los centros y probablemente igual no lo tengáis ahora expuesto en los corchos informativos y tal. Pues sería importante también que eso esté ahí, para saber ya en adolescencia ser capaces de decir, jo, pues voy a llamar a este teléfono porque allí me va a ayudar gente. Y además responden muy bien, ¿eh? O sea, por experiencia se ponen en contacto con los centros que haga falta, con el anterior de primaria, si acaban de entrar en secundaria, o sea que es interesante. Yolanda, este es el de Ceuquesan, ¿puede ser? Sí, eso es, la campaña de eso. Sí, sí, porque, bueno, pues en algunos centros sí que hemos visto que están colgados y demás, pero ellos mismos y ellas mismas no saben que son un teléfono. Claro, entonces eso hay que trabajar en las aulas, decir, bueno, ahí hay un cartel puesto y tiene esta función, ¿eh? O sea, eso es, pues eso, por ejemplo, podríamos estar hablando de un mecanismo o un canal que los niños y niñas conozcan para poder... Luego, por ejemplo, hay otros centros que tienen, pues dentro de su página web o de su sistema de comunicación, tienen un correo habilitado para si alguien quiere denunciar cualquier tipo de cosa. O sea, esto está más relacionado a todo el tema del trabajo que llevamos haciendo con el acoso escolar, pero sería válido para esto. O sea, si se trata, o a veces en primaria, bueno, igual no funciona el correo electrónico, pero igual tienen pues buzones donde alguien pueda introducir una nota dando aviso de algo. O sea, todo ese tipo de cosas es muy importante trabajarlas y meterlas en la dinámica de los centros. Sí. Y un poco al hilo de lo que comentabas antes, Yolanda, de si vienen personas o agentes externos o externas a darnos un taller a los niños y niñas, pues bueno, también podemos trabajar con ellos y con ellas esto de, bueno, van a ser personas externas, pero en caso de que necesitéis algo posteriormente lo podemos hablar en clase o, bueno, hacer esa mini evaluación desde el aula, ¿no? Por ejemplo, y luego más entrando igual en materia, en materiales relacionados con educación afectivo-sexual más dirigidos a esta edad, pues podría ser algo relacionado, pues bueno, la diferencia entre el afecto o la sexualidad, por ejemplo, podría ser un tema, o hablar del el enamoramiento, el amor, desmontar el amor romántico también, y la importancia de que expongan sus propias experiencias, también es importante. Y hay veces que no tenemos respuesta, es que no sabemos dar una respuesta, no la podemos dar, ¿no? Y también escucharles e intentar construir con ellos y con ellas, pues cosas, lo que decíamos antes, el no tener miedo a que ellos y ellas nos enseñen también, ¿no? A ver, que es que yo estoy leyendo así el chat, pero no sé si nos saltamos alguna pregunta. No, más o menos, no sé, os invitamos a que hagáis más preguntas. Están hablando del teléfono ese, no me ha dado ni tiempo ni a buscarlo dentro de la página del gobierno vasco. Si tengo tiempo, luego ya lo añado. Ya lo he puesto, ¿no? Vale. Gracias, Nerea. ¿Alguna cosita más que queráis preguntar o...? Bueno, en caso de que no se animen, igual les empiezo a explicar cuál va a ser el trabajo que van a tener que realizar, ¿eh? O sea que damos un minuto o dos más para que hagan alguna pregunta. No sé, por aquí ponen mecanismos de remisión.
No sé a qué se refiere, Marta. Ah, vale, están diciendo que ese teléfono también tiene cuenta de Instagram y teniendo en cuenta que hoy en día la juventud utiliza mucho esa plataforma, pues también es una forma. Por favor, el que lo ha puesto, si tienes también el enlace o lo que sea, pues es interesante que la añadas en el chat. ¿Eh? A ver. Eso, dice, en el punto relacionado con la respuesta del centro frente a la violencia, ¿a qué se refiere con mecanismos de remisión? A mecanismos que puedan estar, relacionados con, pues bueno, remitir a otros actores, ¿no? En este caso, pues, actores externos, como podamos ver, servicios sociales o también contar con entidades externas que no sean servicios sociales, que igual es lo que más tenemos en mente, ¿no? Pero incluso, pues bueno, no lo sé, bueno, ahora mismo, pero igual a este número de teléfono también podemos llamar como personas docentes y que podamos hacer consultas. Un poco a eso se refería, ¿no? A mecanismos a los que podamos acudir, apoyarnos como una red. Luego también, por ejemplo, en todo el tema de educación afectivo-sexual, tenemos la colaboración de Berdindu, que es un servicio gratuito del gobierno vasco, con formaciones muy buenas a nivel de claustro y asesoramiento, pues en caso de problemas de, pues, de identidad de género, esas cosas también. Eso lo tenéis en Eskidetzagune, ¿eh? Luego al final, si nos sobran unos minutillos, os explico el trabajo y vemos también toda la información que tiene Berdindu colocada, ¿eh? Ahí para que sepáis cómo contactar con ellos. Y han empezado también, tienen unas sedes en cada capital, o sea, tienen sede en Bilbao, en Guipúzcoa, o sea, en Donosti y en Gasteiz, y dan también a veces formaciones a docentes individualizadas, ¿eh? O si no, por vía claustro. Perdón. Poniendo que la Ertzaina tiene una figura llamada Hurbiltzaile, que también ayuda a la hora de tener dudas de cómo actuar en algunos casos. O incluso a veces ciertas policías municipales a veces tiene unidades como de barrio o servicios especiales que probablemente los centros educativos conozcan y es importante también contar con su ayuda. Bueno, y luego también. Sí, mira, esto, el tema de los baños, que da mucho de sí. Por ejemplo, duda, no diferenciar los baños, porque han estado puesto que ya en muchos centros ya empiezan a estar los baños, no hay división por sexo. Y entonces, una duda, pregunta, ¿no diferenciar los baños puede generar un entorno inseguro? Un poco. No sé si podemos desarrollar un poco esto. ¿Por qué creéis que puede generar un entorno seguro? ¿Es por algo en concreto? No, porque, bueno, pues a veces hay diversidad de opiniones, pero consideramos que es importante que se genere esta división un poco, pues, de manera preventiva. Así que se considera que bueno, realizar esta diferencia es importante. Lo que está claro es que para hacer ese tipo de baños, eso no es coger y hacer a nivel de arquitectura, quito paredes y ya está, sino que exige luego un tratamiento dentro del centro. Eso probablemente los centros que lo tenéis hecho es porque tenéis un trabajo muy importante a nivel coeducativo. Y entonces, si se les educa desde pequeños, va a ser una cosa normalizada, o sea que no, sí, tendría, por ejemplo, que haber. Y bueno, luego también el preguntarles. Es que insisto en preguntarles a ellos y a ellas, porque hay veces que igual tenemos eso, ¿no?, instaurado. Pues bueno, si igual hay algunos niños o niñas que se les enseña desde pequeños
y no se sienten inseguros, pero aunque lo hayamos enseñado, igual hay otros que sí se sienten inseguros. Entonces, ¿qué alternativas podemos tener para aquellos niños y niñas que sí se sientan inseguros en caso de que los baños no estén separados, ¿no? Esa inseguridad va a variar para muchos niños y niñas. Si le preguntamos a un niño o niña, para ti, ¿qué lugar es inseguro dentro del centro educativo? Igual te dice que para él el inseguro es el baño, porque puede entrar alguien que de repente le pueda agredir. Pero igual otro niño o niña te dice que es el baño el seguro porque es donde se evade del patio donde vive violencia, ¿no? Entonces también generar alternativas. Sí, otro espacio potente es el de las duchas también. O sea... El de las duchas. Ellos y ellas, ¿no? Cuando les preguntamos qué pasa con el tema del móvil, en las duchas se puede sacar el móvil, veo algún móvil, bueno, regular esto también, ¿no? Porque claro, pues es decir, sí, está, alguien está sacando para mirar la hora, pero ya el ver un móvil, ellos mismos te dicen, están prohibidos, pero claro, se puede buscar alguien el llevar el móvil. Sí, que en teoría están prohibidos los móviles, claro. Pero somos conscientes y en un espacio como pues eso, un baño o unas duchas no podemos controlar. Mira, leo un comentario, alguien dice que el año pasado en otra formación se comentó que en las salidas de pernocta normalmente se separaban habitaciones chicos y chicas. Y eso a veces es discriminatorio con los alumnos del LGTBIAQ+. Y esto, cuando os he preguntado antes que a ver si alguien lo hacía por alguna pregunta en concreto, también era algo que en algunas formaciones se planteaba y que nosotros mismos también nos lo planteamos, ¿no? El, bueno, contemplar esta opción también. Leo a alguien que pone, no, está claro que es imposible controlarlo, ¿no? Entiendo que es un poco el tema del móvil y nos pasa un poco con todo. Incidir también en el espacio digital. Esto es algo que nos ha salido muchas veces en formaciones, ¿no? Porque hemos hablado de un elemento, el entorno físico, el emocional, pero también el digital, que es algo nuevo, es una violencia nueva y es un entorno que bueno, a día de hoy estamos todavía un poco indagándolo, ¿no? Alguien dice que bueno, que se necesita colaboración, padres, madres, tutores con el centro. Esto también es algo compartido, el cómo podemos conseguir esta colaboración. Mira, tema, por ejemplo, interesante que pone, ¿no? A veces el alumnado tiene confianza, te cuenta cosas, pero te pide que no lo cuentes, ¿no? Entonces ahí andas con la historia del tema de la confidencialidad. ¿Cómo sí. trabajar eso? ¿Cómo trabajar esto? Realmente tenemos que partir de la base de que tanto como profesionales como ciudadanos es que estamos obligados a notificar y de poner en comunicación, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Cubriéndonos un poco las espaldas. Lo que decía antes, decirles a ellos y a ellas que es su derecho tanto compartir como no compartir, pero que en caso de que estén en riesgo lo vamos a tener que hacer y es algo que también hay que trabajar con ellos y con ellas, hacerles ver que están en una situación de riesgo y si les contamos qué pasos vamos a dar, acordamos con ellos y con ellas, vale, con qué personas podemos hablar, cómo lo vamos a hacer, qué va a pasar después. Esto es importante también. Muchas veces nos dan una revelación. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que damos una respuesta eficaz? Mucho. ¿Y ellos lo saben? Pues muchas veces no. Entonces también esto es importante, el ir informándoles de qué está sucediendo o qué va a suceder o qué puede suceder.
rescato una experiencia, ¿no? Una niña que se notificó a servicios sociales y de repente llama a servicios sociales a su casa y coge ella el teléfono. No sabía que esto iba a pasar. ¿Quiénes son servicios sociales? ¿Cuál es la consecuencia? Claro, esto también de manera transversal, como decíamos antes, igual también hay que ir trabajándolo. A veces te puedes encontrar con familias que te vienen indignado diciendo ¿quién eres tú para dar información a servicios sociales? Entonces ahí tenemos que tener la ley por la mano y decir no, perdona, ¿eh? Pero o sea, eso lo tenemos que tener muy bien interiorizado pues para dar la respuesta a las quejas. Sí, no sé si también si comparte, pero bueno, también es un miedo, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, y si notifico y no era nada, pues no era nada, genial, pues perfecto, eso que nos llevamos, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, de Arrasate, Riescola, aquí habéis puesto un comentario interesante, si lo queréis contar de viva voz de algún proyecto que se está llevando en esa zona, encantaos. Levantad la mano y Nerea os activa el micrófono, si os animáis. Ah, por aquí también están poniendo eso, que es interesante, por ejemplo, estas informaciones, darlas en las reuniones iniciales de principio de curso que se hacen con las familias, de forma que sepan que es de obligado cumplimiento. A veces también en las circulares que se mandan por escrito, también viene incluso en la circular de inicio de curso unos apartados que hay que añadir y en el que explica eso, que estamos obligados a proteger a la infancia y a decir eso, ¿vale? Y luego, por ejemplo, también pregunta, ¿y si no notificas y realmente era algo? Claro. Aquí es que hay que notificar cuando hay una sospecha también. No solamente evidencia, sino también una sospecha, ¿no? Que algo nos huele un poco así, que lo que sea. Aunque sea también apoyarnos en estos registros internos también, que nos permiten hacer un seguimiento. Por ejemplo, no sé, pues por poner un ejemplo, ¿no? Pues una niña que te cuenta que nos ha pasado, ¿no? Que sufre una situación de bullying, ¿no? Hablas con el centro educativo y te dice que, bueno, porque la niña es quien ejerce esa situación de bullying. Ya, pero es que si la niña me lo está contando, yo voy a notificarlo y vamos a ver qué está pasando ahí. Se investiga y qué está pasando. Evidentemente la niña no sufría una situación de bullying, pero sí sufría una situación intrafamiliar. Entonces era su forma de expresarnos que algo estaba pasando. Ya veremos luego. Entonces, aunque haya una sospecha, una mínima, vamos a notificar, a comunicar. Luego también igual cada centro con su ayuntamiento pues tiene que investigar qué vías tiene, porque yo por ejemplo en Álava, que es donde estamos, pues igual tienes el ayuntamiento de Amurrio que tiene unas ayudas impresionantes por parte de su ayuntamiento a nivel de psicólogos y tal. Eso cada zona sería interesante que os pongáis en contacto vía servicios sociales o vía los servicios de igualdad o así e investigar un poquito sí. Todo el tema ese cómo está. Eso es, por ejemplo, también el tema de la red de salud mental, ¿no? Un poco el tener también desde ahí una red, un apoyo o algún servicio al que poder derivar a niños y niñas en caso de que se tenga esa necesidad y no podamos cubrirlas del centro educativo, desde, a nivel municipal, bueno, tener ahí como una cartera de posibles recursos que podamos ofrecer. Si no aparecen igual más cuestiones, igual os voy a explicar, si me permitís, cuál sería el trabajo que tenéis que realizar, que tenéis luego un mes hasta el 15 de diciembre, ¿vale? Relacionado con esta formación.
Vale, no sé, siguen poniendo ahí alguna cosita. Comparto pantalla. Así conoces nuestra página donde colgamos todo el material y donde hay mucho material para trabajar un montón de cosas con esto, ¿vale? Un momentico. A ver. Bueno, aquí tenemos la página de Esquidetzagunia. La estáis viendo, ¿no? Veis que esta es la carátula inicial. Vuelvo a comentar, te la voy a poner en castellano, ya que lo estoy explicando. Bueno, aquí cuál es el plan que tenemos vigente de coeducación y el que ha generado todo este material que hay aquí dentro, ¿vale? Tenéis materiales para el aula dividido en 8 pilares. Y aquí tenéis un montón de cosas y uno de ellos, el octavo, que es el que queremos que por lo menos entréis ahí e investiguéis, os lo enseñé el otro día, lo vuelvo a enseñar. Aquí tenéis propuestas de trabajo para educación infantil, para educación primaria y para educación secundaria en castellano y en euskera. Y herramientas que os van a ayudar, si sois tutores o sois profesorado de cualquier área, pues a cómo programar este tipo de cosas, ¿vale? El otro día os enseñé, por ejemplo, entramos en primaria y ver un poquito cómo están diseñadas. Se hace una introducción a ese pilar, se pone qué objetivos se quieren conseguir y aquí hay una propuesta de actividades para que consigáis eso, ¿vale? Entonces, si os habéis fijado en el... un momentico... en esto, bueno, también importante, aquí veis entidades colaboradoras. Tenemos a Emakunde con un montón de programas y de material. Y tiene el programa Naiko para educación primaria y luego el del Beldurbarí, que es para secundaria. Y fijaros todo el material que tenéis para hacer sesiones con lo que queráis, o sea, de cualquier tema, ¿vale? O sea, eso por un lado. Y luego volvemos aquí a lo de formaciones. Y os voy a enseñar, bueno, aquí tenemos, si veis, vamos viendo el material utilizado, tenéis ya puesto la presentación de ayer con enlaces que luego ha mandado Inasi de interés, que estuvo al final anotando qué cosas que queríamos. Aquí veis que están puestas las dos sesiones. Y si os habéis fijado, aquí hay uno que pone trabajo de fin de formación, que os vamos a dejar un mes porque sabemos que estáis muy liados para que lo podáis ir haciendo. El objetivo es que entréis en ese octavo pilar, que veáis un poquito qué actividades se proponen para las distintas etapas, daros cuenta que esas actividades que se proponen son transversales y pueden abarcar cualquier área, no son exclusivas de una tutoría, sino que pueden abarcar cualquier área. Entonces, en vuestras manos está saber en qué áreas se pueden trabajar, en qué niveles y demás, ¿vale? Hacer una planificación. Luego, con todo el material que nos estáis dando y faltan todavía las sesiones del día 14 y 15, en la que se acabará explicando cuáles son el nuevo protocolo en caso de que detectemos violencia sexista o de abusos sexuales o este tipo de violencias. Y con todo ello, lo que tenéis que hacer es una planificación del centro, que ahora igual justo no se me quiere esperar, a ver si la puedo abrir. ¿La estáis viendo? Bueno, vienen vuestros datos arriba y luego es, pues nada, pues qué objetivos veis en el plazo de 3 o 4 años con respecto a este tema para implementar en vuestro centro y luego algún objetivo específico que podríais empezar a trabajar ya en este curso, ¿vale? O sea, sería pues como hacemos los planes de centro, con criterios de evaluación, qué actividades se proponen, quiénes son los responsables, un poquito. Y siempre con el objetivo de que todo este material lo vayamos sistematizando en el centro. Perdón, y... Yolanda. Vale, perdón. Ay, perdón. ¿Qué me salió? Ponen sí. Que no se ve. Entonces no se ve. No sé si no se ha visto nada. ¿Tú has visto algo? Yo he visto la página en sí. No he visto, no sé si las pestañas. Era... Vale. Vuelvo otra vez a intentar. A ver, yo creo. A ver, espera. Yo sí lo he visto. Lo has visto, ¿no? Ya. Yo no sé. A ver, vale. ¿Veis ahora? Tengo la página donde está todo el material de la formación, ¿de acuerdo? Fijaros en las pestañas de arriba, que esas son las que son interesantes, sobre todo esto, materiales para el aula, que tenéis un montón de materiales y propuestas, ¿eh? Y aquí nos estamos centrando en toda esta formación en el octavo pilar, prevención y actuación ante la violencia contra las mujeres, ¿vale? Clicar ahí dentro y veréis, no sé, yo estoy viéndolo ya, ¿veis?
que aparece el circulito con nuestros 8 pilares, y luego a mano izquierda tenemos actividades para educación infantil, para primaria o para secundaria. Si entramos, por ejemplo, en secundaria, veis que siempre empieza el pilar, me explica... ¿sí? ¿Nerea? ¿Se ve? ¿O... Sí. Ah, vale. Es que me está pidiendo, está levantando la mano Esti. Ah, vale. Ahora mismo acabo, ¿eh? Entonces sí. Aquí tenéis una introducción al pilar, que es lo que se va a trabajar ahí. ¿Qué objetivos tenemos que tener presentes a la hora de desarrollar actividades? ¿Qué criterios de evaluación y qué indicadores de logro? Y aquí tenéis unas propuestas de actividades, que puede haber otras 50.000, ¿vale? Entonces, lo que os he dicho, estas actividades no son exclusivas para trabajar en tutoría, sino que tenemos que ver en toda secundaria, porque son un abanico muy grande para toda secundaria, en qué niveles puedo trabajar, en qué áreas, esto puedo hacerlo aquí, lo otro allá, o sea, es un poquito de empezar a manejar todo este material y darle una visión de plan, como de cuando hacemos los planes anuales de centro y demás, ¿vale? O sea, aquí iba la cosa. Y luego acordaros arriba que tenéis instituciones colaboradoras Emakunde y Berdindu, entrad ahí, porque Emakunde tiene un montón de material, sobre todo el de Beldur Marí, tiene otro montón de actividades para hacer. Y luego Berdindu, ahí tenéis las sedes en las tres provincias, o sea, en las tres capitales de territorios históricos, y bueno, pues con propuestas, saber qué servicios ofrece Berdindu, ¿vale? Y bueno, pues nada, vuelvo otra vez, me salgo y nada. Ya volveremos a explicar el trabajo la próxima semana. Nerea, ¿le has dado la palabra? Sí, dicho a Esti que si quiere que lo comente, porque ha levantado la mano, igual le interesa comentarlo. Vale. Le he dado el micro. ¿Quieres la cámara, Esti? Ah, una cosita. Sí que estáis poniendo, claro, de algunos centros estáis varios profesores. Entonces, os vamos a decir, como en las formaciones anteriores, si hacéis un trabajo coordinado de ciclo o de cara a todo el centro, fenomenal. Pero cada uno tiene que presentar su trabajo y tiene que explicar con quién lo ha hecho, ¿vale? Para nosotros saber. O sea, ponéis en el centro, soy de tal centro y lo he hecho con mi compañero, mi compañera, yo qué sé qué. Y cada uno presenta, aunque sea el mismo, pero cada uno presenta el suyo para nosotros ser luego más fácil de controlar si lo habréis presentado o no. Sí, o ya se ha desanimado, no quiere preguntar nada. Me da permiso, no sé. Vale. Bueno, pues si no es esto, muchas gracias, Tamara. No sé si es interesante nuestra página, ¿eh? Y luego hay otra, la de Visicasi. Sí. Ya te voy a pasar los enlaces porque hay un montón de materiales para, por ejemplo, la de Visicasi igual es más referido a trabajo de tutoría, todo el tema de resolución de conflictos y tratar el tema del acoso, qué es, qué tenemos que hacer si ves alguna situación de ese tipo. Y luego esta de coeducación, te voy a pasar las dos porque vienen muchos materiales, ¿vale? Yo, pues por un lado agradecer la oportunidad y a las personas que habéis estado y habéis participado, que muchas gracias. Y me apunto a algunas cosas que habéis dicho para mandar material. Vale, lo que hace antes de Inspire o algo así, eso parecía interesante, sí. La gente quería, ¿eh? Sí. O sea que si puedes, lo manda. Bueno, Nerea, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a todos. Y bueno, os esperamos. Faltan dos sesiones, el día 14 y 15, ¿vale?